bien, y pues hoy les traigo este video que es un tag colaborativo que vamos a hacer varias chicas aquí en YouTube, y la que nos invitó fue mi amiga Divas Beauty Art. Este tag se llama Mis Perfectas Imperfecciones. Vamos a nombrar tres cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo y tres cosas que sí nos gustan y el por qué. Y bueno, pues si quieren saber mis respuestas, quédense a ver este video. Voy a empezar con las tres cosas que no me gustan de mi cuerpo. Número uno, mi cabello. No me gusta para nada, porque no está ni liso ni rizado. Entonces, no se me puede acomodar. Siempre tengo que ponerme algún producto para que o se vea rizadito o se vea completamente liso. Entonces, pues sí, no me gusta. Otra cosa que no me gusta son mis uñas, porque son muy, muy frágiles. O sea, por más que me pongo tratamiento, por más que me tomo vitaminas, no hacen efecto, están demasiado delgaditas, por la nada se me rompen, y pues yo quisiera tenerlas así larguitas y todo. Cuando llega a ser una así, con una forma muy bonita, va, de repente se me quiebra, entonces sí, no me gustan para nada. Y la tercera cosa que no me gusta son mis pies. Yo soy 10 americano, 27 mexicano, que creo que el 27 es el más grande que tienen aquí en México. Allá en Estados Unidos no, creo que llegan hasta en 12 o 13. Entonces sí batallo muchísimo, sobre todo aquí en México, porque venden un 27, pero es así chiquitito. Y yo no conforme con que es un número grande, están muy anchitos. Entonces sí batallo muchísimo, mis pies no se llevan con cualquier calzado. De hecho, todos mis zapatos los tengo que comprar en Estados Unidos, porque ya sí, pues sí piensan en las mujeres que tienen pies anchos. Entonces cuando voy allá me traigo dos o tres pares para no batallar, y los cuido como si fueran oro. Entonces no me gustan, dice mi hermana que los tengo de perro picapiedra, y es cierto. Entonces esas son las tres cosas que no me gustan de mi cuerpo. Pero también tengo cosas positivas, que siempre trato de que se luzcan y de que llamen la atención. La primera cosa es el color de mis ojos. Me encanta mi color. No sé, es lo que más me chulean mis ojos. Porque, no sé, según la sombra que me ponga, el color verde se ve diferente. También con la luz del sol se ven muy muy bonitos, y la verdad me gusta bastante. Otra cosa que me gusta de mi cuerpo es el tono de mi piel. Me encanta, porque cualquier color me queda, tanto en labios como en sombra, como en rubor, como en blusas o en ropa. Entonces me gusta bastante, y aparte es un color muy bonito, no es por presumir, pero el tono de mi piel sí está muy, muy bonito. Y la tercera cosa, que aunque no lo crean, chicos y chicas, es de los hombros hasta las rodillas, toda esta parte de aquí. Yo sé que estoy gordita, no lo niego, ni lo oculto, ni nada. Lo digo así, sin vergüenza ni nada, estoy gordita o gorda, como ustedes quieran decirlo. Pero me gusta mi cuerpo porque, a pesar de que está gordito o medio grande, está todo formadito. Tengo cintura, tengo cadera, mis pompis están bien formaditas, mi busto también. Entonces, pues no me quejo, no estoy para nada pareja. Y cuando adelgazo, pues luego se me nota la cinturita y todo eso. Entonces me gusta muchísimo esta parte de mi cuerpo. Y pues sí, cuando me pongo una blusa o un vestido o algo, sí se ve la forma de mi cintura. Entonces eso me gusta muchísimo. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o petición, me lo dejan en los comentarios. En la cajita de información pondré mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo, y el link de todos los canales de las chicas que también van a participar en este tag. Y pues muchas gracias, Diva, por invitarnos, por querer que formemos parte de este tag, de colaborar contigo. Te mando un millón de besos, y también a las chicas que van a participar también en este colaborativo. Y pues muchas gracias a todos ustedes, los quiero y las quiero mucho, y nos vemos a la próxima. Bye.